militares en compañía de Erich Prim para la recaudación de fondos y pagar la operación para que Erich Prim haga su trabajo y ponga a la raya del régimen a la orden de las autoridades de los Estados Unidos. Un ejercicio que se hace psicológico durante todos estos días a través de ya casi Venezuela. Y fíjense cómo el régimen estuvo temblando y haciendo movimientos estratégicos, sacando su familia, ejercicios militares, con un simple anuncio de Twitter y en Instagram. Eso para que usted vea la cobardía del régimen en un supuesto negado. Si hacemos la acción real, el régimen está acabado. Sacaron a familiares de su país. Maduro se fue del país. Diosdado escondido y el alto mando militar. Hoy en Venezuela estuvo cero. Militares por aquí, militares por allá y ejercicios militares. Imagínense ustedes. Si recaudamos lo que se tiene que recaudar, que maneja, porque viene el pronunciamiento de Erich Prinz, viene el pronunciamiento de Iván Simonovic sobre la ayuda para la liberación de Venezuela. El que quiera aportarlo, lo hace. El que no quiera aportar, no lo haga. Aquí nadie es obligado. Lo que sí yo les voy a decir es algo. Que ya hay venezolanos aportando. Vamos a poner a Erich Prinz ahorita. Venezuela, you voted on July 28 for freedom. Now it's time to vote with your dollars. Democracy will prevail. We are almost there. Y casi Venezuela. Vamos a traducirle porque, en pocas palabras, Venezuela, votaste el 28 por la libertad. Ahora llegó el momento de votar con dólares. La democracia prevalece. Estamos a punto de llegar ya casi Venezuela. Usted dirá, ¿pero qué significa eso? Lo que yo les dije día tras día. Viene el anuncio de la recolección de dinero que va a manejar Erich Prinz, que es una persona seria, que lo sabe el FBI, que lo sabe el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Y con todos estos mensajes el régimen se volvió loco. Esta recaudación de fondos es para pagar la operación que va a hacer Erich Prinz con su equipo, que es legal. Este coronel que habló, que antecedió a Erich Prinz, es una persona seria. Y vamos a seguir viendo manifestaciones, al igual que Iván Simonovic. ¿Ustedes creen que el Prince Simonovic o el coronel están haciendo esto por payasado o para robarse el dinero? No. No, porque está bajo la lupa y los ojos de los Estados Unidos. Y es una persona que yo no sé si ustedes saben, el régimen le teme, ya vamos a seguir viendo todo, le teme porque sabe que Erich Prinz ha realizado más de 70 operaciones en Afganistán, Irán y otros países del Medio Oriente. ¿Y usted sabe en cuántas ha fracasado Erich Prinz? En ninguna. Las tareas que se le han encomendado a Erich Prinz las ha cumplido. Y ojo. Uno de los aliados son gente muy poderosa. Y usted dirá, ¿por qué no ponen el dinero? Porque es que nosotros los venezolanos tenemos que hacerlo. Porque
Hay desarrollo, tecnología, gente con poder que está apoyando esta lucha. Y Eric Prim va a cobrar su trabajo, pero es un trabajo operacional, de logística, que se necesita dinero. No solo esperar que los Estados Unidos eleven el monto sobre la captura. No, ya Eric Prim no le presta atención a eso. Él se lo pidió directamente en una reunión a Kamala Harris y a Biden. No sabemos si aumentan la recompensa. Lo cierto es que, obviando el tema de la recompensa, Eric Prim con el equipo quieren hacer la recaudación de fondos para ir por el régimen. Si usted quiere creer que es mentira, ese es su problema. Que es un pote de humo, ese es su problema. Yo voy a aportar a la lucha, no solamente en mis medios y mis redes, sino con dinero. Porque sé que los que están detrás de esto son gente seria, comprobada, que lo sabe los Estados Unidos. ¿Usted cree que Eric Prim va a salir abiertamente a hablar del caso de Venezuela sobre una intervención quirúrgica estando en Estados Unidos? Y Estados Unidos no le va a hacer nada. No le hace nada porque está bajo la norma y las leyes, porque quien puso la recompensa sobre el régimen de Maduro fue los Estados Unidos, el Departamento de Estado. El régimen sabe que esto no es pote de humo. Y ahora voy a compartir con ustedes, para aquellos que de repente creen que esto es pote de humo, le voy a poner las declaraciones ahora de un venezolano que nosotros queremos, respetamos y admiramos, como lo es Iván Simonovic, que no es un ladrón ni un estafador, es un luchador. Y nosotros, como venezolanos, más allá de pedir que nos liberen, tenemos a disposición ya el hecho de que ya hay gente trabajando y ha adelantado el trabajo, que nada tiene que ver María Corina con esto. Vamos a ver el mensaje que diera Iván Simonovic hace pocos minutos. Por favor. El 28 de julio, 7.300.000 personas votaron por un cambio político en Venezuela. Se arriesgaron y votaron. La consecuencia de esto ha sido una arremetida del régimen en contra de los derechos y las libertades civiles, acompañado de la sistemática violación a los derechos humanos. Siendo esto así, debemos solidarizarnos, pero sobre todo actuar en consecuencia. Ya casi Venezuela es la plataforma que debe reunir este sentimiento. Quiera usted o no donar, acá lo más importante es que se sumen a la solicitud de la búsqueda de la vía más expedita para el retorno a la democracia y la reconstrucción del país. Este es un paso importante para cobrar. Finalmente les digo, tenemos una estrategia, tenemos la voluntad y tenemos la disciplina. Con su aporte, con su ayuda, lograremos la libertad de nuestro país. A todos, muchísimas gracias. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que esto es un movimiento real y genuino. Muchos decimos, pero ¿quién hace algo por Venezuela? ¿Por qué nadie hace algo por Venezuela? Al régimen tenemos que sacarlo como hay que sacarlo. Y limpiar el camino para el 10 de enero. Con la recaudación de esto. Sabemos que ya hay venezolanos que han aportado, que hay gente de afuera que ha aportado y que por supuesto se mantiene su identidad en resguardo. Gente poderosa que va a aportar. Ahora, que quiera aportar lo puede hacer. A través de esto se va a rendir cuenta porque los Estados Unidos está al tanto de esto.
está al tanto. Es público, es legal. Y todo lo que se recaude para Yacazi Venezuela, para aportar al equipo de Eric Prince, de Simonovic y del coronel, se va a rendir cuenta ante las autoridades de los Estados Unidos. Aquí no se pueden robar ni un centavo. Ni un centavo. Porque esto es para una causa legítima y legal. Pero se necesitan fondos. Tenemos la gente. Tenemos el desarrollo, la tecnología. Cuando digo tenemos, los venezolanos, porque yo no pertenezco a Yacazi Venezuela, ni soy vocero de Yacazi Venezuela. Solo que sé de algunas personas que forman parte de este equipo, como se los anuncié días atrás, más allá de Eric Prince, de Simonovic, del coronel. Que por cierto, en esa operación, en la operación como tal, de extracción, no va a participar venezolano, porque no se confía en ninguno. Porque ya han sido infiltrados. Como infiltrado fue Gustavo Lainé, en lo táctico no va a haber venezolanos. Solo está Simonovic y dos o tres venezolanos más, se los anuncié. Esto no lo está haciendo Simonovic, Eric Prince y el coronel para engañar y estafar a la gente. Esto está notificado. Estados Unidos. Aquí me dice uno, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Por qué bla, bla, bla? Tú quieres que vayan a liberar de Venezuela de gratis. Eso tiene un costo, que es la vida. Ellos están arriesgando la vida, pero se necesita un costo. Se necesita dinero porque esto genera costos operativos, logísticos. ¿Cuál es el bla, bla, bla? Fíjense que el ejercicio que se hizo durante todos estos días, que los últimos días el régimen estaba como loco, poniendo a hacer ejercicios militares y puso paracaidistas y por aquí militarizando todo y ellos se escondieron todos. Hoy no ha salido un chavista. Maduro casualmente está en México. El otro está por allí escondido, el otro. Imagínense ustedes con un anuncio que yo les dije, ahí van a ser solo un anuncio. Claro, nosotros jugando con la psicología del régimen durante todo el día, hasta Diosdado me bloqueó. Porque están cagados con un anuncio. Ellos pensaban que Eric Prince con su equipo se iba a meter hoy en Venezuela. Como que si Eric Prince fuera retrasado mental. Pero ellos lo creían. Ellos creían que hoy iban a bombardear Miraflores. Fue la intención hacerles creer todo eso. Claro, ahorita saldrán a reírse. No pasó nada. Este es el anuncio de la libertad de Venezuela si la queremos como tal. Hoy comienza el inicio de la libertad por Venezuela. Está en tus manos. Aquí no se está obligando a nadie a recibir dinero. Hoy comienza la historia de una nueva Venezuela, si nosotros queremos. Y esto será rápido, porque esta gente va a arriesgar su vida. Y va a sacar al régimen. Apoyaré y apoyo desde un principio cuando lo investigué, hablé por aquí, hablé por allá, vi la seriedad y la transparencia de este movimiento libertario que muchos pedían y hoy están diciendo algunos pura habla paja, si queríamos esto. Oscar Pérez hizo miles de anuncios y nadie le creyó, lo dejaron morir, le decían payaso, bla bla bla. Ahora Simonovic con Eric Prince y el coronel están dando la cara, que son gente seria, responsable, para que la gente vea quiénes están al frente de esta operación, gente con dignidad, gente seria, gente con valores y principios que nadie puede señalar. Entonces ahora la gente dice puro bla, bla, bla. Maybe dice, esto es todo. ¿Dónde tenemos la cabeza? Los venezolanos. Pidiendo plata. ¿Qué quieres, que lo hagan de gratis? ¿Tú sabes cuánto cuesta una operación militar y arriesgar la vida? Yo no me explico la gente que es tan fresca y tan cómoda, es esperando que alguien haga algo por nosotros, que arriesguen la vida. Ahí está Caguaripano, Oscar Pérez, Gedeón,
Angelo, Ronald, los que están perseguidos, torturados y muertos. Pero nadie hace nada por Venezuela. Y ellos, los que han muerto, los que están presos, perseguidos, sin pedir dinero. Porque una operación militar de esta magnitud se necesita dinero para la logística. Con un dólar que demos cada venezolano, podemos hacer mucho. No entiendo la frescura, la comodidad del venezolano. No joda, no pasó nada. Anda tú y saca el régimen, pues. Anda tú sin dinero, sin armas, sin logística y saca el régimen. Ahí tenemos lo que han intentado hacer algo por Venezuela. Presos, muertos, perseguidos y torturados. Y va a venir un fresco a decir, no pasó nada, puro bla, bla, bla. Es para pedir dinero. ¿Dónde tienen ustedes el alma, el corazón, la mente? Díganme. ¿Usted cree que Simonovic los va a robar, los va a estafar? Pues yo creo que no. ¿Usted cree que Eric Prince, que es un hombre rico, millonario, los va a robar? Pues no creo. ¿Y usted sabe quiénes están detrás de todo esto? Una gente muy poderosa, con desarrollo y tecnología de avanzada, que incluso los contrata la NASA. Y usted dirá, ¿y por qué si ellos tienen tanto dinero no ponen el dinero? Porque no tienes que ser fresco. ¿Por qué que resulta que Venezuela es de todos los venezolanos? ¿Por qué que resulta que Venezuela no es de esos empresarios millonarios que están apoyando la lucha extranjero? Es de nosotros. Y la libertad de Venezuela está en manos nuestras. De verdad que me asombro a los venezolanos cuando hablan de esta manera. Que si bla, bla, bla. Que si a pedir dinero. Que qué decepción. Miren, vean. ¿Ustedes cómo ven a Simonovic? Un ladrón, un estafador, un hombre que pasó años preso, perseguido y torturado. Miren lo que ya acaban de poner. Como era de esperarse, estamos recibiendo ataques a nuestra página de donación. Agradecemos su paciencia y seguir intentando. Estamos trabajando para que todos puedan acceder. Seguimos trabajando para resolver los inconvenientes. Y no solamente los ataques que tiene y está haciendo el régimen, los ataques de la gente. Sobre todo venezolanos. Qué decepción. Qué decepción. Tú que estás hablando paja y criticando, saca tú al régimen. Y tú dirás, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo, sin pertenecer a ya casi Venezuela, he arriesgado mi vida durante años. 3 órdenes de captura con 3 órdenes de Interpol he tenido. Ustedes lo saben. Amenazas del régimen a diario. Me quitaron mis propiedades, han perseguido a mi familia. Y yo no he cobrado dinero por eso. Solo por levantar mi voz contra un régimen dictatorial y comunista criminal. Pero estos, que pertenecen allá casi Venezuela, en la cabeza de Eric Prince, Simonovic y del coronel, necesitamos recaudar para liberar a Venezuela. Y sé que va a haber gente que va a aportar. $1, $2, $5. Haz que te tomaste una cerveza y espérate a ver qué pasa. Como dijo Eric Prince, si hay el dinero, solo siéntense a ver la magia. De verdad que estoy indignado con algunos que escriben aquí. Gracias a Dios hay otros que sí creen, que sí confían en Eric Prince, en Simonovic, en el coronel y en la libertad de Venezuela, con Dios de nuestro lado. Yo soy uno que cree en ya casi Venezuela. Yo soy uno que estoy seguro que no vamos a ser estafados ni engañados. Yo soy uno que estoy seguro que esto no es pote de humo, porque lo he investigado, he hablado. Sé la seriedad de esto. Busquen la página. Yo se las voy a poner. Ya casi Venezuela. Para que usted
si quiere aportar, que no es para robar ni enriquecer a Simonovic, porque vuelvo y repito, este anuncio está detrás de todo esto. El FBI, ¿dónde está Simonovic? ¿Dónde está Eric Prince? ¿Dónde está el coronel? En Estados Unidos. Y esto fue notificado a las autoridades. ¿Y usted cree que los Estados Unidos va a permitir que se haga una recolección de dinero sabiendo que se la van a robar y no va a pasar nada? Falso. No se dejen engañar ni manipular. Esto es real, esto es genuino. Y durante la semana pusimos al régimen a temblar con solamente el anuncio que se iba a hacer hoy. Siempre les dije, se va a hacer un anuncio, a ver de qué estamos hechos. Si usted no quiere aportar, no estorbe. No estorbe. Si usted quiere aportar $1, $2, $10, $100, $1,000, hágalo con los ojos cerrados, que no va a ser robado ni estafado, ni engañado. Ustedes saben que yo les hablo siempre con la verdad. Durante los años de mi lucha lo he hecho. He asumido mi responsabilidad. Y meto las manos al fuego por este movimiento. Que seguro estoy, no es chueco, no es para robar ni estafar. El donativo o tu aporte para la libertad de Venezuela, háganlo única y exclusivamente a través de la página. Nadie en lo personal y en lo particular puede pedir dinero individualmente en nombre del país, en nombre de Ya Casi Venezuela. Nadie, ni el mismo Iván Simonovic, ni el mismo Eric Prince. Todo tiene que ir a la página que ya les voy a mostrar y donde se tiene que hacer el donativo directo. A ninguna persona en lo personal, a ninguna persona en particular, para que sepan. Ya les voy a compartir la página porque están saboteando la página durísimo. De hecho, estoy metido ahorita en la página y está un poco pesada. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que es mentira? ¿Que es pote de humo? ¿Que los van a robar? ¿Los van a estafar? Qué falta de... Y yo puedo entender que mucha gente desconfíe. Porque nos han robado y nos han estafado. Pero aquí hay alguien que está dando la cara, que se llama Iván Simonovic, que se llama Eric Prince, para que sepan. Para que sepan. No permitan ahora, los donativos tienen que ser a la página, directamente. No a ninguna persona. La página está siendo saboteada ahorita. Les voy a compartir para que vean cómo poder meterse en la página. ¿Ok? Un segundo, para que se les haga más fácil. Vamos a ver, porque están saboteando muchísimo. Y hágalo con confianza, con amor. Aquello que se toman una cerveza. Haga como que si se toma una cerveza. La página oficial es esta. El Instagram oficial. Ya Casi Venezuela. Esta que tiene 142,100 seguidores. No hay otra. ¿Ok? Tienen que estar pendientes de eso. La que está verificada. La página está aquí, en este enlace. Aquí están los videos de Simonovic, del coronel, de Eric Prince. La página es esta que está aquí, en el enlace este. Si usted le da allí,
lo va a llevar a la página. Vamos a esperar. Lo que pasa es que la página está siendo saboteada. La página está siendo saboteada ahorita. No pude abrirla, todavía está saboteada la página. Pero ya, como ellos dijeron, van a notificar lo que está sucediendo con la página. Por lo pronto, sigan este Instagram y ya les voy a poner cuál. Sigan esta cuenta de X. O debe estar colapsada. Jesús Vera me dice aquí, ¿no te da pena? No, me da orgullo de que alguien quiera hacer algo por nuestro país, que es serio y responsable. Ya vamos a ver que parece que tenemos otro video más. Que sí me da pena. Así decían de Oscar Pérez, que les hablaba con la verdad. Lo llamaron un payaso, mentiroso. Y después que salió, ahora sí salen los hipócritas. Y alguien que tanto nombre y apellido, con dignidad, de verdad. Vamos a poner el otro video. Para que sepan ustedes quién es Eric Prince. Que se los he dicho. Ustedes recuerdan que hace meses atrás le puse una foto y el nombre de Eric Prince. Le dije, métase en la cabeza esta cara y este nombre, Eric Prince, que va a tener mucho renombre y connotación sobre Venezuela y su libertad. Hace años, hace meses, cuando nadie hablaba de Eric Prince. ¿Se acuerdan? Vamos a poner esta. ¿Quién es Eric Prince? ¿Y qué tan relevante es su apoyo en el movimiento Ya Casi Venezuela? Ok, presten atención, lo tengo que ir pausando para que ustedes puedan ver, leer y escuchar y que la música de fondo no nos joda con el copyright. Eric Prince, nacido el 6 de junio de 1969 en Michigan. Estados Unidos. Es una figura destacada en el ámbito de la seguridad y la defensa. Desde joven, mostró un fuerte compromiso con el servicio a su país. Lo que lo llevó a graduarse de la Universidad de Hillsdale y a servir en la Marina de los Estados Unidos. En 1997, fundó Blackwater, una empresa de seguridad privada que se convirtió en la más grande del mundo. Y en un referente en la industria, ofreciendo servicios vitales a gobiernos y organizaciones en zonas de conflicto. Eric Prince no es solo un nombre. Es un hombre con un historial impresionante en el ámbito de la seguridad y la estrategia. Conocido por su papel en la guerra con Blackwater, ha demostrado su capacidad para llevar a cabo proyectos complejos y desafiantes. Su experiencia y éxito en situaciones críticas le han otorgado una reputación que pocos pueden igualar. El hecho de que Eric Prince esté apoyando Ya Casi Venezuela no es solo una cuestión de prestigio, es una señal de confianza. Él se está jugando su reputación. Y eso habla volúmenes sobre la seriedad y el potencial de este proyecto. Están escuchando, ¿no? No le hace falta nada de esto. Su prestigio está por encima de todo. Y el dinero que tiene. Para aquellos que creen que es mentira.
Su compromiso no solo implica recursos, sino también una promesa de que se hará bien. ¿Están oyendo? Eric sabe que su nombre está en juego. Y eso lo... ¿Quién es Eric? Ojalá que la página esté así. Ya vieron quién es Eric Prince, ¿no? Se los dije en varios videos de YouTube, en Instagram, adelantándoles trabajo para aquellos que nos preguntaban. El 8 de julio los venezolanos hicieron lo que tenían que hacer y expresaron lo que de verdad querían para una futura Venezuela. Ahora nos toca a nosotros, los 7 millones de venezolanos que estamos afuera y no pudimos votar. Quieran donar o no, no pasa nada. Es nuestra tarea. Ya casi Venezuela. No se preocupen que estamos con ustedes. Y por eso, y por supuesto, no vendrá quien critique. Jesús Veray, ¿no te da pena? No, no me da pena. Me da orgullo. Me da orgullo porque sé que los que están allí no son unos ladrones. Que lo están haciendo por amor a mi país. Y yo los voy a apoyar, como los he apoyado desde el principio. ¿Cuál es la cuenta? Ya les dije. Ya les voy a poner otra vez aquí la cuenta. Por favor, tiene que estar pendiente. La cuenta de Instagram, les voy a decir cuál es. ¿Ok? Y les voy a poner después la cuenta de Twitter o de X y después su página. La cuenta de Twitter original, oficial, no se dejen engañar, es esta que aparece en pantalla, que se llama Ya Casi Venezuela. Esta que tiene 151 mil seguidores y solo sigue a 45. Solo tiene hasta el momento 20 publicaciones. Esa es el Instagram. Ahora voy con la cuenta de Twitter o de X y después voy con la página. Su cuenta de Twitter, por cierto, en cada una de las cuentas está el enlace. En cada una de las cuentas, en la de Twitter, está el enlace de la página, que ya se lo voy a mostrar. Se me pasó decirles eso también. Esta es la única cuenta real y verdadera de Ya Casi Venezuela. ¿Dónde puede usted ver la página y donar? Aquí, aquí donde dice... donde está este enlace que dice yacasivenezuela.com o búsquenla en Google pegado yacasivenezuela.com. Ya vamos a mostrar la página. Esta es la que tiene 143.400 seguidores y tiene nada más siguiendo a 45 personas. Esta es la de Twitter, la de X, donde está el video de Print, donde salió el coronel. Aquí está la página donde usted se puede meter para donar. Voy otra vez con la cuenta de Instagram para que ustedes sepan dónde, cuál es la cuenta de Instagram y cuál es la página. ¿Dónde encuentra usted la página? Esta es la única cuenta real y verdadera de Deepin. No hay más. Las demás son de mentira. Y la única parte donde usted puede donar es a través de la página que está aquí en el enlace este que está aquí, ¿ve? Debajo de donde dice movimiento que cambiará el rumbo de nuestro país, Ya Casi Venezuela. Esto que está aquí es la página, esta que está aquí. ¿Ok? Esta que está aquí es la página, que ya vamos a ir a la página. Aquí está el video de Eric Prince. Vean ese mensaje, por cierto, de quién es Eric Prince. ¿Ok? Voy ahora. La página, vamos a ver si está bien, si abrió, porque la página al parecer está colapsada. Y ahí en la página se va a hacer el donativo y se va a llevar la cuenta
de todo lo que hay recaudado. Al mismo tiempo, les voy a mostrar por aquí para que sepan cómo poner en vivo, ¿ok? La página. Lo voy a compartir con ustedes. Ya va. Vamos a compartir. Ok. Vamos a hacer una cosa para que ustedes sepan cómo está. Les voy a enseñar a meterse a compartir la página. A lo mejor ahorita no abre porque está colapsada. Este es el escritorio. ¿Ok? Me metí aquí en el escritorio. Usted se va a meter en Google o en la pantalla arriba. Dice, pones así, ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela.com. Ya vieron, ¿no? Le sale esta con una banderita aquí, etcétera. Y después le da, están viendo en pantalla. No sé si están viendo en pantalla. Pones ahí en Google, ya casi Venezuela, le das Enter. Esta es la página. Aquí dice, donar ya. Le das donde dice, donar ya, y aquí está. Ya limpio, donde 16.000. Ahí salen las personas que... Salen las personas que donan. Mira, aquí están los que han donado. A ver, baja. Ya les voy a mostrar quiénes han donado, para que ustedes vean lo transparente. Con criptomonedas y con... Baja. Mira, aquí están los donativos. Ángela Mede, 215 euros. Hubo uno que donó 16.000. Te va a decir cargar más y dale. Mire, vea, para que ustedes vean lo transparente que es la página. Mira este que donó. 16.000. Mario. 16.000. ¿Están viendo la transparencia? ¿Están viendo la transparencia? Esta es la página oficial. No puede ser. 55.000. Hay mucha gente con dinero que lo está haciendo. Yo les he dicho. Y se va a recaudar el dinero. 10.000, 16.000, Emilio. Y este conteo lo vamos a llevar para que ustedes vean cuánto es. 56 pesos. 42. Aquí está todo en dólares, otro más, 16.000, otro más, 164.000, 16.000, ¿están viendo? 218.000, Taylor, se ponen los nombres, por supuesto, para no poner el apellido de las personas, 1.000, etcétera. ¿Están viendo cómo es, no? ¿Están viendo la página cómo es, no? No, es que son los nombres nada más. Acuérdate que el nombre lo pone la persona. La misma persona pone el nombre, pero no ponen apellido ni más detalle. El nombre y esa persona sabe quiénes son. Cualquiera se puede llamar José, Alberto, Carlos. Ellos tienen, así de transparente es. Para que ustedes vean. Ya casi hay $1.000.000. Te aseguro. Y mañana vamos a ver. Ya saben cómo buscar la página, ¿no? Vamos a mostrarle otra vez atrás. Para que sepan cómo es la página. Vamos a ponerle otra vez atrás. Para que sepan cómo es la página. Aquí está la página. ¿Ok? Usted pone aquí en Google. Ya casi Venezuela.com. Ahí está. Después que pongas esto, le das Enter. Y te va a llevar directamente a la página. Dice la página. Los venezolanos seremos libres, testigos de la protagonista de la caída del régimen. Pues por criptomoneda, vamos a ver en criptomoneda y aquí en moneda. Vamos a ver en criptomoneda cómo está ahora. Vamos a ver en cripto.
Vamos a ver primero. Aquí están las cripto que tú puedes donar. Bitcoin, Ethereum, USD y Tether. Y si es efectivo, y si es en dinero, dinero, moneda, dinero, le das en donar ya. Y por supuesto, aquí ya donaron por aquí, donantes. Aquí están todos los montos relacionados. Mire, vean, vamos a curiosear hasta abajo para ver cuánto va, porque esto te va sacando. Hay gente que ha donado hasta 60 mil dólares. Es que hay gente muy rica. Y no te cuento que cuando venga a donar Donald Trump, cuando done Zuckerberg, cuando done Elon Musk. Fíjense que nada más está el nombre. Está el nombre y, por supuesto, desde la ciudad. ¿Desde qué ciudad? Porque se protege toda la identidad, solo el nombre, porque eso se tiene que llevar un resguardo. Acuérdense que el Departamento de Estado está al tanto de todo esto y está viendo todo esto. Está viendo todo esto. Desde España donaron aquí. Y hay gente que se pone tal. Van. Después mañana vemos cuánto va el total. ¿Vieron? Quiero 20 mil, tengo C, le dice por acá. Ahí está la página. Cuéntame, confírmame, ¿es de afuera o es de Venezuela también? No entiendo la pregunta. Entonces, ustedes verán. Yo voy a hacer mi donativo, porque sé que eso es serio. Porque ahí no hay ladrones. Porque hay gente dando la cara, porque el FBI, el Departamento de Estado está al tanto de esto, porque está Eric Prim al frente, porque está Simonovi. Por supuesto que la página en Venezuela la bloquearon. Usen VPN. Ya les mostré cuál es el Twitter, cuál es el Instagram de verdad. ¿Por dónde hago para hacer mi aporte? Ya te lo puse ya. Bueno, hay muchos infiltrados. No los están mandando a mamar. Yo también voy a hacer mi donativo. Abajo la dictadura. Intento abrir la página y abre en la cuenta regresiva. No, porque yo les sugiero, porque a veces desde el Instagram o del Twitter, cuando tú abres la página por ahí, te lleva a la cuenta regresiva. Yo les sugiero que pongan en, como dice por aquí, en Google, pegado, ya casi venezuela.com. Ahí les va a abrir, le va a salir la página, les va a salir lo que están y le va a salir donar en moneda o donar en cripto. Búsquenla mejor por Google. Si está en Venezuela, búsquese un VPN. Todo está saliendo perfecto. ¿Cuál es la meta? La recaudación. Después avisarán. La página está muy colapsada, por tanto, bueno, yo lo abrí por aquí, delante de ustedes, la acabo de abrir. Diosdado, ¿para qué te preocupes? Si nada más con lo que hicimos estos días, vieron cómo andan de loco. Y ellos saben que esto es real. Muy bonito para ser verdad. Bueno, mi amigo, aquí no se obliga a nadie a donar. Repito, la FBI, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el gobierno de Norteamérica está al tanto de esto. Esto fue notificado. Y ellos están al tanto de esto, para que sepan. Me da miedo. Si me pillan, Jeniré. Dice, ¿quién te va a pillar? Solo vas a poner el nombre que tú quieras en la página. Pues ponte Carlos. Y listo. Ahora, que porque están recaudando fondos, o sea, ellos no trabajan, ese es su trabajo. Y necesitan, aparte, que en el trabajo se necesita logística para la operación que va a hacer o que va a ir de gratis para allá a arriesgar su vida, él y sus hombres.
Por la página de Google y si carga rápido. Correcto, es que le estoy diciendo. Yo creo que Maduro sabe quién mandó dinero a Venezuela. Eso es falso, no tienen cómo saberlo. Porque el VPN y el ID es de los Estados Unidos. Ellos no tienen acceso a eso, para que sepan. Yo hice mi donación a través de Binance. Es mejor y sencillo, dice Elon. Imagínate, Wendell, Maduro supuestamente se fue por pura psicología. Están cagados. Chavistas que estén por aquí arrastrados e infiltrados, los voy a bloquear, los voy a mandar a mamar. Pueden donar el que quiera, no es obligado. Claro, yo acabo de hacer mi donación en criptomonedas, listo, mi aporte por Venezuela, Joel, así es, Joel. ¿Hasta qué cantidad tienen que llegar? Lo van a anunciar con en su tiempo. Van a bloquear las tarjetas de crédito en Venezuela. Bueno, no puedo donar desde Venezuela. VPN encriptado, es correcto. Esa página tiene el VPN encriptado. Ellos no tienen cómo meterse allí esa página, a menos que vayan a donar, pero ellos no pueden joderla. Bueno, estamos destinados a ser libres. Amén. Las criptomonedas son descentralizadas, no tienen cédula ni nombre, ni apellido. No hay miedo, Caracoto. Por Venezuela se puede donar por Binance, correcto. Es mejor con Cele, lo que estamos en Venezuela. Van 46, no sé cuánto va de dinero. Maduro está en México, eso dicen las malas lenguas. Yo acabo de hacer mi donación, qué bello. ¿Quién usa la página está colapsada? ¿A quién usa la página está colapsada? Ah, puede ser, miren. Yo la tengo aquí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oh. Quiero ver luego el. Quiero ver luego el. ¿Cómo se llama? El monto, porque ellos van a colocar el monto. Y ahí te está. Tú haces la donación y el mismo sistema te pone ahí tu nombre y nada más, para que veas que llegó la donación tuya. Mira, hay gente que está. Vamos a ver. Qué cosa tan linda, chico. Eso somos los. Mire, señores, esto no es para robarlos, oyeron. No dejen caer en las trampas del régimen. Eric Prince es un hombre serio. Simonovia es un hombre serio. Vamos a ver lo que han donado. Esta es la página, ¿ok? Ponga en Google yacasivenezuela.com y podrás decir, yo aporté por mi país. Vamos a ver. Aquí están 27, 17, 56. Vamos a ver los montos grandes, aunque todos son importantes, ¿ok? Pero lo que quiero mostrar con los montos grandes es para que ustedes vean que hay gente con dinero que está aportando, que si usted está preocupado porque cree que le van a robar $5, $10, $100, ya usted va a ver los que están aquí. Y va a haber gente que va a donar hasta de $500.000. ¿Usted cree que Simón Oye se va a robar ese dinero y Eric Prince? Eric Prince es hombre rico. ¿Usted cree que el FBI está al tanto de esto, el Departamento de Estado, inclusive el Departamento del Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos? Esto fue notificado, esto es legal, esto es transparente, esto lleva una supervisión de las autoridades. ¿O tú crees que cualquiera va a abrir una página, ven a donarme y los Estados Unidos no está pendiente de esto? ¿O que Eric Prince no tuvo que notificar esto con Simonovic? Vamos a ver los montos grandes. Mañana vamos a estar actualizando todo esto para ver cuánto se ha recaudado en un día. Vamos a ver, vamos a buscar los montos grandes. 16, 21, 11, 10, 16. Imagínense ustedes 8 millones de venezolanos por ojo, porque aquí están donando gente que no es venezolana también, para que sepan. Empresarios venezolanos y no venezolanos. Vamos a buscar un monto grande para ver. Aquí van 13, 16, 15, 20, 10, 32, 16, 6, 130, va ganando 130. Ya van a ver. Estamos en tiempo real. Son las 3 de la mañana hora Madrid, España. 9 de la noche Venezuela. $100, 32, $100, 108, 32. 16, 15, 12, 21.
Seguimos para abajo. 54, 10, 16, 21, 108, 32, 14, 32, 16, 17, 59, 35, 11, 11. Y están los montos grandes. Lo que pasa es que no, vamos a ver, no me da para darle más hacia abajo. Pero ustedes vieron que hay gente que ha donado, deja que actualice la página, 40 mil, 60 mil. Y por supuesto que se van a poner todos los montos allí. Ya hay $500, dice por acá. $500, será 500 mil. Si una sola persona depositó, dio uno de como de $200,000. ¿Por qué muchos donan 16 mil? Porque debe ser que mandan 20 y se cobran la comisión de la cuestión allí. Un porcentaje, supongo. Listo, Wendy, ya di $500 de colaboración y mi aporte, Anderson. ¡Qué fino! 200, sí, uno que depositó 200 mil, otro 66 mil. No, no los borraron, están más abajo los montos grandes. Ya di 250, Luis Blanco. Eso se recolecta rápido. Sí, porque la operación se va a hacer antes del 10 de enero. Ojalá que se recaude el dinero. Es el trabajo de Eric Prim y de todo un equipo. Qué maravilla, vale. ¿Dónde me meto para donar? Busca en Google, como te mostré. Se los he puesto varias veces por acá para que sea. Yacasivenezuela.com en Google, búscala. Wender, ¿dónde se ve esta página? Ya se las puse. Déjame ponérsela otra vez. Porque ustedes son medio flojitos también. Ustedes son medio flojitos también. Ya se las voy a hacer. A ustedes les gusta que uno haga el trabajo. Mira, les voy a explicar. Pendiente. Es mejor que busquen la página por Google, porque si la buscan por el Instagram, que ya les mostré cuál es el Instagram, de verdad, el oficial de Ya Casi Venezuela, al igual que su Twitter, que ahorita se los vuelvo a mostrar, métase en Google, aquí está, ¿verdad? Y ponen el buscador de Google, ya pegado, Casi Venezuela, y después pone .com. yacasivenezuela.com. Después que pongas en el buscador yacasivenezuela.com, le das enter y te va a salir la página. Esta es la página. Deja que está abriendo. Me verifica, sabe que no soy un robot y esta es la página. Aquí está, ¿ve? Déjeme mostrarle cómo es. Aquí dice inicio, quiénes somos. ¿Ok? Aquí está. Salen sus páginas oficiales, dice donar ahora, si es en moneda y si es en cripto aquí. Después te sale aquí la página, ya le voy a mostrar cómo se puede donar. Después te sale también noticias, aquí está, Ya Casi Venezuela, se prepara el 16 de septiembre, la cuenta regresiva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí, si quieren contactar con ellos, le das contacto, ¿no? Aquí sale el contacto. Ok, vamos otra vez al inicio. Este es el inicio. Y aquí sale. ¿Verdad? Este es el inicio. Si usted le da aquí donde dice en el verde o en el amarillo, depende de lo que, cómo vaya a donar. Si es en dinero, transferencia o algo, o es en cripto, le da el amarillo. Aquí está verde y amarillo. Está en varias partes. Igual lo pones, puedes buscarlo aquí abajo también, mira. Aquí está, en todas esas verdes o amarillas. Entonces le das ahí, donar ya. Y después de donar ya, te va a salir esto. Y aquí te va a salir el monto que tú quieras, mira. Aquí a la derecha.
25, 10, 100, 1000. Después que tú le das allí, evidentemente que yo voy a hacer mi donativo, no lo voy a hacer delante de ustedes. Pero vamos a hacer una prueba. Vamos a poner un dólar a ver. Donante. Lo que pasa es que no sé si tengo activada mi... Ajá. Vamos a poner 10. Es para hacer, para que ustedes vean una prueba. Donante. Donar, donar, mon, tal, tal. ¿Ok? Tu contribución. Aquí pones el nombre. Más nada. Dirección. Si tú quieres, tu correo. Esto es para consumo interno de ustedes. No lo voy a poner porque no quiero que vean mis datos. Y después le das a continuar. Les estoy haciendo un sencillo porque hay que poner unos datos allí. Que eso no lo ve el régimen. Por eso está encriptado. ¿Ok? Para que sepan. Eso está encriptado. El régimen no tiene cómo ver quién dona. Y usted le da ahí donar. Y llenar las cosas ahí. Eso es para que la gente sepa cómo, pues. Y aquí puedes ver los montos que la gente va donando. Y después van a hacer una lista. Después van a hacer una lista ahí en tiempo real de la gente que ha donado. Que sale nada más el nombre, por si acaso. Y aparte de eso, que sale nada más el nombre, no va a salir dirección ni nada, ¿no? Ahí lo estoy haciendo para que ustedes vean. Porque yo estoy haciéndolo en pantalla compartida. Voy a bloquear a los que estén mamando y saboteando aquí, por si acaso, ¿no? No se vayan a quejar después. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, no hay donaciones de 200 mil. Es 200. No, sí, yo vi de 200 mil. De 164 mil. De 66 mil. Bueno, de pronto veremos celebridades alrededor del mundo organizando eventos para recolectar fondos para este proyecto. Sí, señor. Me llegó un correo indicado que esa es para esta causa. Valeria Carvajal. Están haciendo la guerra al internet. Wender dice que donaciones anónimo es así. Nos. Sí, hay unas donaciones anónimas también. Ahí puedes ver, ¿oíste? Ahí se puede ver. Sí, hay unas donaciones que se pueden hacer anónimas ahí mismo en la página. Sí, puedes hacer donaciones anónimas. Mañana vamos a estar aquí pendientes también, ¿ok? Ya doné 10, dice Caracoto. Va a donar y no me importa que el régimen lo sepa, dice Jesús Guzmán. Carolina necesita un plomero. No le pare a los infiltrados. No, los infiltrados e infiltradas mamonas, chupadoras, la voy a mandar a mamar sobaco. Salúdame, Wendy, José Félix. Saludos. Doné casi $20. Buena. Maduro viendo las donaciones preparándose. Sí, señor. Yo aporté mi grano de arena, Wender. Dice por acá. Compartan esta información, por favor. El trabajo es de todo. Esto no lo van a robar. Eso es mentira, gente. Esta es gente seria. El PRIN, Simonovi. Esto está supervisado por las autoridades norteamericanas. El FBI está viendo todo esto. El Departamento de Seguridad. El Tesoro. ¿Tú crees que el mismo Maduro haya donado? Yo creo. Dice Balmore, vendiendo humo, bloqueado, chuparrolo. ¿Quién más se anota aquí para bloquearlo? Otro chuparrolo que se anote para mandarlo, vaya a mamarle el sobaco a su abuela si la tiene viva. Y si la tiene muerta, la desentierra y le mamas el culo. A los arrastrados chavistas infiltrados los voy a bloquear.
Ah, que manda el link, los voy a poner aquí. Ah, buena. Les voy a poner el link aquí rapidito. Les voy a poner el link, buena esa. Ahí en el chat. Ya va, les voy a poner el link de la página para que ustedes se metan ahí rapidito. Buena, buena, buena. Buena, aquí estoy, ahí les voy a poner el link. Les va a salir, ahí les voy a poner el link en el chat para que ustedes le den ahí el link y lo lleva directico, mira. Y se van a encontrar con esto. ¿Ok? Se van a encontrar con eso, con esto. Y si van a donar dinero por ahí, lo hacen por aquí. Si es transferencia y si es cripto, por aquí. ¿Ok? Les voy a poner el link aquí. Mañana también lo voy a hacer. Aquí está, le estoy pegando el link allí. Buena idea. Ahí está el link. Voy a ponerle aquí, voy a poner la página para que ustedes mismos vayan a la página. Y mañana voy a hacer eso y todos los días voy a hacer eso. Página de Ya Casi Venezuela. Ok. Ahí les voy a poner la página. Ok. Ahí le dan al link. Ahí está. Ahí estoy poniéndola. Ahí la estoy poniendo en el chat. Mañana todos los días voy a hacer esto. ¿Me acuerdan? Porque se me puede olvidar. Esta es la página. Ahí está la página. Si quieres ver, aquí dice quiénes somos. Te va a salir así. Cuando dice quiénes somos, ahí tú averiguas todo. Aquí también está para donar. Después dice inicio, noticias. ¿Ok? Para que sepan, esta es la página oficial. ¿Cómo estará el régimen ahorita, chico? Mañana, mi aporte va a ser ayudarlos a recolectar ese dinero. Diosdado donó, dice por aquí. Yo doné $10, dice RQ. Todos unidos, que sí se puede. Van a donar, la Tarexa también va a donar. ¿Cuánto hay que recoger? Yo creo que eso lo van a anunciar mañana o pasado mañana. Nelson, te estás buscando el bloqueo. Los chuparrolos me avisan para mandarlos a mamar, a bloquearlos aquí. Mira, ahí va Donald Bukele, Donald Trump, Milei, ya ustedes van a ver. Ajá, ahí les estoy poniendo el link, pendiente que les estoy poniendo el link, para que se vayan directo a la página, ahí directamente y donen. Lo voy a mandar a mamá. Mañana mismo tenemos esa plata. Esta misma semana, ahorita viene Elon Musk y dice, yo doy 500 millones. Acaba con esos coños de madre de una vez. ¿Tú te imaginas? ¿Ah? Todos los días aquí vamos a estar transmitiendo nuestros programas habituales y vamos a estar revisando la página. ¿Ok? No, por PayPal no, hasta donde sé no. Yo aporté, dice Franklin, 15 por Binance. Ya, coño, Wender, queremos ver y ti, coño, no he ido para casa de mi hija. Y ahora mi hija está en Barcelona. Dios la madre, chico. Voy a tener que comprar otro para tener dos. No he ido para casa de mi hija porque mi hija se fue para Barcelona. Y lo, ay, Dios mío, vamos a ver qué ha puesto, por cierto. Vamos a ver qué ha puesto la gente. Vamos a ver qué ha puesto. Ojo, quien va a rendir cuenta de ese dinero va a ser supervisado por las autoridades norteamericanas y quien va a rendir por ese dinero es. Ajá, Eric Prim acaba de hacer un anuncio. Vamos a ver. Ponerlo. A ver. Les voy a mostrar aquí las páginas. Les voy a mostrar aquí también el Instagram
de Ya Casi Venezuela y el Twitter, ¿ok? Que por ahí también se pueden poner, meter. Vamos a ver Eric Springs, vamos a ver qué puso Eric Springs. Eric Springs le vamos a dar la nacionalidad y lo vamos a hacer que se case con una venezolana. Dice, me siento honrado de ayudar Ya Casi Venezuela a restablecer la decencia, la justicia y el gobierno representativo en Venezuela. Podemos hacer nuestra parte si usted hace la suya. Vamos con todo. Palabras de Eric Prim. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aquí está la cuenta de Eric Prim, para los que la quieran seguir. Esta es su cuenta real y verdadera. Tiene 365.200 seguidores. Esta es su cuenta. Dice que es un honor trabajar por la libertad de Venezuela. La cuenta oficial de Instagram de Ya Casi Venezuela, la verdadera, la única, la real, es esta, que tiene 146.800, que se llama Ya Casi Venezuela. Solo sigue a 45 personas, igual que en Twitter. Esta es la de Twitter, la de X. Y aquí está reposteado el mensaje de Eric Prim. ¿Ok? Vamos ahora a la cuenta para que ustedes vean que todo se asemeja a Simonovi. Vamos a la cuenta de Iván Simonovi para que ustedes vean. Que todo de Ya Casi Venezuela. ¿Ok? Vamos ahora al Instagram oficial de Ya Casi Venezuela para que no les quede duda. Vamos a la cuenta de Instagram de Ya Casi Venezuela. ¿Ok? Vamos a la cuenta de Instagram para que ustedes sepan cuál es. Esta es la cuenta oficial de Eric Spring. Perdón, de Ya Casi Venezuela. Eric Prim no tiene cuentas de Instagram, por si acaso. Aquí está, aquí mismo está la página. Si usted le quiere dar aquí, al enlace de la página. Ya Casi Venezuela tiene 159.000 seguidores y fíjense que, igual que Twitter, solo siguen a 45 personas. Y aquí está, que repostearon Eric Prim. ¿Ok? Para que vean. Página web operativa. Ahí está. Ese es nuestro aporte. Aparte que yo voy a donar también dinero. Tengo que hacerlo en privado. Ustedes saben. Porque tengo que poner unos datos. Si no, lo hago delante de ustedes. Yo aporté, dice por acá, yo aporté, cuando se pueda donar, yo aporté $10, dice Maravella. Mañana vamos a estar viendo el monto, cuánto se ha recaudado. Mañana se los muestro. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. ¡Qué maravilla! Esos somos los venezolanos de bien. Hágalo con confianza. Que no pase lo que pasó con Oscar Pérez, que pidió ayuda para liberar a Venezuela, solito se quedó. Eric Prim se ganaría la recompensa más la recolecta. Se armó un limpio. No, mi amiga, Eric Prim es rico de cuna, para que tú sepas, aparte. Pero merece todo el dinero del mundo, la libertad de nuestro país, para que tú sepas, ¿oíste? Venezuela no vale $1,000,000,000, nada más. Saquen cuenta, aquí hay estúpidos que están hablando estupideces. Y Tarela Isami solito se robó $32,000,000,000. Diosdado nada más se ha robado $7,000,000,000 cuando el tren tiene a Guanaco. Rafael Ramírez se robó $7,000,000,000. Entonces aquí está llorando uno porque se tiene que recoger como $500,000,000. ¿Qué te parece? Entonces atacan a Eric Prim, que quiere hacer algo por nuestro país. Vayan a chuparle el sobaco a la mamá de ustedes. No jodan, chicos. Miserable. Ah, para allá meter cerveza, sí. Vaya a beber aguardiente, sí. O hice con las putas. Relájense el papo. Los chuparrolos los voy a bloquear.
No tiene nada que hacer, empieza a repartir culo lo que está criticando aquí. Yo estoy seguro mañana el récord. No, 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 me voy a poner ácido con todos los arrastrados que estén por aquí chavistas. Desde Venezuela no se puede donar, dice por acá. Ojalá no aparezcan Leopoldo, Guaidó, Julio Borges, ellos no tienen nada que ver con la recolecta. Chico, pero deja las vulgaridades, me dice Ingrid, mi amor. Lo que pasa es que me da rabia cuando se meten con alguien que quiere echarle bola por nuestro país. Así eran con Oscar Pérez. Vamos a poner la página aquí. Vamos a ver cómo van los donativos. Vamos a ver cuántas personas han donado. Ya vamos a, mañana vamos a ver, mañana vamos a ver cuánto se ha recaudado hoy. A ver cuántas personas han donado. Mira, de República Dominicana, de Estados Unidos, desde México, Estados Unidos, desde Panamá, España, desde Chile, desde Italia, México, Australia, Islas Vírgenes, California, Chile, Concepción, Estados Unidos, Indianápolis, Buenos Aires, Argentina. Quito, Ecuador, van 900 personas donando. Van 900 personas. 900 personas y la mínima donación que he visto es de $10. ¿Cuánto es? Y ojo, ahí está en la página, pues hay personas que han donado. Saquen a $10 por 900, ¿cuánto es más o menos? En un ratico. Ojo, estoy poniendo que todo el mundo puso 10, pero hay gente que puso 50, 100, 200. Sin poner los montos grandes que hemos visto, unos 66 mil, otros 57 mil. Oye, depositó $30. ¿Ah? ¿Cuánto? Ayúdenme ustedes, ¿cuánto va? Qué maravilla. Así que crean y confíen que esto es real. Está siendo supervisado. Se va a rendir cuenta. Está al frente Eric Prince. Está frente Simonovi. Esto está supervisado, inspeccionado y verificado. Está el Departamento de Estado viendo todo esto. Esto fue notificado. De esto sabe el FBI, el gobierno de los Estados Unidos. Esto es por la libertad de nuestro país. Estaban pidiendo que hiciéramos algo. Bueno, estamos haciendo. Ojo, yo no pertenezco allá casi Venezuela. Formamos parte todo de esto. Todos formamos parte de esto, divulgando, donando, luchando. Entonces, hay alguien que genuinamente, serio, quiere echarle bola por Venezuela, no nos quejemos. Ahí están nuestra gente que han intentado hacer algo, presos, muertos, torturados, por la memoria de Óscar Pérez, de Caguaripano, por los presos políticos, por los militares presos del régimen, por los policías presos, por sus familiares. Por Ojeda. Todos tenemos que estar unidos. Todos tenemos que estar unidos. No están obligados. No están obligados. Aquí no se está obligando a nadie. Cada quien que sienta el compromiso y aporte lo que quiera aportar si quiere. Y si no quiere aportar, listo. Y como dijo Eric Prince, al tener el dinero, siéntense a ver la magia. Esto no es potedium, se los juro. Por los restos de mi madre. Les hablé desde un principio. Esto es verdadero. Esto es real. Esto no es puente de humo. Colectemos el dinero este mes y ustedes verán la magia. Me siento parte de esta lucha por la libertad de mi país. Es algo inédito, pero es legal, que es lo más importante.
Esto no es para derrocar el régimen, esta es para ir a buscarlo con una extracción quirúrgica, como solo lo sabe hacer Eric Prim con su equipo, que lo ha hecho más de 70 veces en su vida y nunca ha fracasado. Pregúntenle a la gente de Afganistán y en el Medio Oriente, a Irán, para que ustedes vean, a Irak. Si esto fuera mentira, yo se lo hubiese dicho. Y ya ustedes van a ver, ¿se acuerdan hace meses que yo les puse una foto de Eric Prim? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Déjenme como embustero si es verdad o es mentira. Les puse la foto de Eric Prim en mis redes sociales en YouTube y su nombre. Y le dije, grábense esta cara y este nombre, porque este hombre va a poner a temblar al régimen. No les dije más nada. Después les fui diciendo quién es Eric Prim. Fui haciendo un trabajo para que ustedes supieran quién es Eric Prim. Ahí están en YouTube y en Instagram mis videos. Antes de que todo el mundo hablara de Eric Prim. Y le dije que hoy venía un mensaje del cielo y que hoy se iba a pronunciar Eric Prim, Simonovic, iban a anunciar algo grandioso para nuestro país. Que no esperaran que hoy se iban a meter en Venezuela. Hace falta esto. Y hay voluntad. Y hay tecnología, desarrollo, que le tiene miedo el régimen. Sino que lo diga Elon Musk, que es amigo de Eric Prim. ¿Tú crees que Eric Prim va a perder su lo que es él ante el mundo por robarse unos dineros si ese hombre es rico? Y le voy a decir algo. Cuando nadie hablaba de Eric Prim, ahora todo el mundo va a hablar de Eric Prim. Los noticieros, los canales y los periodistas que pusieron en duda esto, la cual yo nunca tuve duda, van a salir a apoyar, gracias a Dios, para que vean que esto no es mentira. Y no saldrán algunos laboratorios diciendo que esto es poterium o que esto es mentira para robar y estafar. Les juro por los restos de mi madre que está en el cielo y mis dos hermanos que esto es genuino, real, legal y transparente. Que aquí no se va a robar dinero de nadie. Les juro que el régimen no llega el 10 de enero. Se los he dicho. Les he dicho, yo no creo que el régimen llegue el 10 de enero. ¿Se acuerdan? Ahora todo el mundo va a hablar de esto. Qué bueno. Esa era la idea, para que crean. Y si usted no cree, siéntese a esperar. Pero ellos están arriesgando su vida y ellos están haciendo su trabajo. Y hay alguien como nunca en la historia de Venezuela que pueda hacerlo. Porque desde Venezuela adentro no se puede hacer. Porque ya saben que han habido infiltrados, sapos. Se han caído las operaciones. Han infiltrado. Eric Prim está trabajando con su equipo que durante años ha trabajado. Él no va a meter en la operación como tal de extracción a ningún venezolano. Simonovic está trabajando estratégicamente con él y el coronel y otros dos venezolanos más. Pero operacionalmente lo hace Eric Prim con su equipo, como lo hizo en más de 70 ocasiones. ¿Usted cree que Eric Prim es un pobre pendejo? Imagínense ustedes. Eric Prim los está engañando. Lo que es la seriedad y la credibilidad de ese señor, que el mismísimo Donald Trump quiere ponerlo como jefe de seguridad de los Estados Unidos y del Pentágono. Imagínense usted que uno de los que ayudó a acabar con las pandillas y hacer el tipo de cárcel en los Estados Unidos, a Bukele, fue Eric Prim. Imagínense usted que Eric Prim es uno de los mejores amigos de Elon Musk, tiene amistad con Zuckerberg, con Bezos. ¿Usted cree que él va a poner su reputación por el suelo robándose un dinero? Ese señor es rico. Y es serio. Lo que pasa es que los venezolanos somos a veces incrédulos porque tantas veces que nos han engañado, pero esta vez no se trata de un venezolano normal, común y corriente, de una persona con prestigio, comprobado y respetado. Y al lado de él, un venezolano comprometido con nuestra libertad, serio, que no es un ladrón,
que se llama Iván Simonovic. Estoy bloqueando por aquí a los arrastrados, por si acaso. Así que bueno. Ahí les dejo ese mensaje. Y que viva Venezuela libre y Dios con nosotros. Cúmplase. Estamos cerquita, Venezuela. Ya casi Venezuela. Que viva Venezuela libre. Que vivan los presos políticos. Que viva Oscar Pérez. Que viva Ronald Ojeda. Que vivan los familiares de nuestros estudiantes, de nuestros mártires. Abajo la dictadura, a la basura el comunismo. Te queda muy poco, Diosdado, Maduro, Padrino López, Granco. Se lo juro. Se lo juro. Que vamos a ser libres. Mañana estaremos recogiendo a través de la página. Más nadie puede recoger sino la página. Y estaremos viendo cuánto se ha recogido y lo cerca que estamos. Y nos vamos a sentar a ver la magia. Así. ¿Cuántas han sido las promesas que nos han hecho?